Hola, amigos, soy Jeros treinta y nueve. Y en mi búsqueda de cosas nuevas por ahí, me he encontrado una cosa extrañísima y curiosa a la vez, que os voy a enseñar antes de describirla. Se llama Showtime. Es una especie... Bueno, mejor que lo veáis. Lo menos que puedo hacer es entrar en Spotify. Por lo demás puedo acceder a canales de televisión de todo el mundo menos los que están en español. Por eso digo que es una curiosidad más que otra cosa. Aquí salen en, en ruso. Esto para que lo veáis. No todos funcionan, ¿eh? Es un centro, este funciona. Se, se ve muy bien, pero es en ruso. <laughs> bueno, tengo aquí miles de canales. De este tipo me he quedado alucinado viendo esto. Esto lo manejo con el teclado. Aquí me voy a shows, por ejemplo. Me puedo pegar aquí. Aquí hay un canal. Esto va sobre Windows o no sé qué. Windows Azure. Son como tutoriales. Lo puedo ver en alta calidad. Y se ve muy bien. Y se oye muy bien. Pero No sé de dónde ha salido esto. ¿Veis qué chulada? Hi, my name is Nathan Totten. Welcome to Cloud Cover. I'm joined today by Nick Harris. Son como tutoriales técnicos, pero claro, en inglés. Yo aquí no entiendo ni el tato. Bueno, pues de esto hay cientos. Esto también es en ruso. No lo voy a ver. Hay muchos de juegos. Canales. A ver qué me gana con lo de la búsqueda de canales de televisión. Que ya me han quitado un tutorial, hombre. A ver. Que se me ha atascado el mando. Uy, que se ha, que se ha atascado. Voy a tener que reiniciarlo. A ver, con Escape. Esto es lo que pasa. Bueno, lo reinicio. A ver, Showtime. Es muy curioso. Todo ha sido una búsqueda. Esto lo he dado con él por casualidad. Vamos a ver, por ejemplo, este es sobre información de películas. Está muy bien. Podemos buscar cualquier película y nos... Y nos da la información multimedia. Lo que el viento se llevó. Pues todos los datos de lo que el viento se llevó. Sobre los actores y todo. Bueno, a Spotify puedo entrar con mi cuenta perfectamente. Lo que pasa es que no voy a poner música, claro. Pero puedo entrar también perfectamente a Spotify. Voy a poner un segundo. No creo que me digan nada en YouTube. ¿Ves? Bueno, pues ya está. Eso no creo que infrinja el copyright. A ver si os puedo enseñar. Ah, game trailers. Esto es todo de juegos. Vídeos sobre juegos. Es una pasada espectacular. A que le gusten los juegos. Aquí hay canales. A ver que este no se me abre. Es que hay algunos que no, que no conecta. Reviews. Mira, esto es un juego que tenía yo. Que en tu que root cero. Pero este no responde. No estos canales no responde My watch list no a ver. active rentals que no todo funciona este también es ruso esto es una curiosidad porque no vamos a verlo ¿Por ¿Sí? se ve muy bien a ver, ¿Sí? esto para un ruso. Esto lo tendrán todos los subunteros rusos. Esto también ruso. Pasamos de Navi X. Navi Extreme Media Portal. Aquí hay un montón de canales que luego hay en cada canal sus canales a punta pala. Armenia TV. Vídeos 720p. A ver estos son, estos eran trailers de películas. Vamos a ver si se ven alguna que esté chulo. A ver, este, este no se abre, ¿veis? No todo funciona. Películas de los 80. A ver, nada, este tampoco funciona. Ya os digo que no todo funciona, pero hay muchísimos. Aquí también hay un montón de canales. Este me suena que sí. Estos también son tutoriales. This week's episode of Amplified is brought to you by Netflix. Esto está curioso, se ve muy bien. We have a lot of iPad dashes to get up on than the iPad Mini. Bueno, menos... Pues esta la cosa. Fijaros si hay canales aquí. Hay una barbaridad. Film Riot, a ver. Esto funciona. Ah, estos son todos del mismo canal. Te este va de peso. Bueno, pues aquí hay... Fijaos si hay canales aquí. Showtime se llama. Esto se busca en Google y se da con ellos. No tengo a ah, Nixy Pixel. Este es de Linux. Esta es la famosa Linuxera. Pues esto está bien. Estos son todos de Linux. Esta hace muy buenos vídeos en YouTube de Linux. Nixy Pixel. Qué bien. ¿Hay Qué alguno? Bien que ponga algo conocido, hombre. O es que este es otro canal de ella. Pero vamos. En internet, por lo menos, todo lo que saca es sobre Linux. I've been talking about open source with you guys for around four years now, so it completely boggles my mind why I haven't been to a convention around open source. Se descorrió un poco el audio con el vídeo, eso sí. I decided to spontaneously drive ten hours to Portland to check out CLS community meetings. That chica hace vídeos sobre software O's libre. A thousand person strong. Da igual. Ya sé si que eres baix. Ella hace una barbaridad de canales aquí, eh. Bueno, a ver, voy a enseñar algo más y ya está, porque si no. últimas novedades de play a ver estos son rss social latex pictures estos sí son vídeos ah no estos son fotos son fotos wallpapers y fotografías y demás qué cosa más extraña se encuentran por la red y bueno youtube o pues youtube de una forma bonita sale youtube pero es youtube pero yo os quería enseñar los juegos es que hay tantos que ya no me acuerdo aquí a ver games aquí salen juegos os enseño un vídeo de juegos y lo dejamos a ver, este parece que tarda un poquito en cargarse. A ver, este... Este me parece que... No, se ha cerrado. Bueno, vamos a quedar con las ganas de ver juegos. Salen pequeñitos, pero se pone a pantalla completa y es espectacular. ¿eh? Esto es ruso. Navi Doku. Yo he visto antes vídeos de juegos. Angry Video. A ver. Parece que se carga. Ver, aunque sea uno. Que antes he estado navegando pero ya no me acuerdo. Showtime, recordarlo. Para entreteneros un buen rato está muy bien. Lo veis ahí a pantalla completa. Estoy en Ubuntu 13.04. Funcionando aquí al 100%. Esto carga, pero no se ve. Así que. A ver, este. Este es en ruso. ¿no? te este tiene hasta películas. What is. Este no. Revisión 3. A ver. A ver si es aquí donde he visto los juegos. Film stay Foundation. Great TV. Gizmo Sleep. Go Hack. car News. Hidden Camera Classic. Invisible Man. Madre mía lo que hay aquí. Mobile X. A ver. Mobile night Ah, este es de Nixie Pixel. Este ya lo hemos visto. A ver este. Feeling Drama. Bastian. A ver. ¿Esto qué es? Uy, esto es, debe ser un petardo. Tiene pinta de ser un vídeo petardo. Fuera. Esto no nos gusta. Veis lo que hay aquí: hay de todo Homeland, Logan, Merlín. Esto debe ser de Europa del Este, algún país. A ver, Games. Este es el de antes. Este también eres ruso, o yo que sé. Bueno, en YouTube tenemos de todo: YouTube Edu, son canales educativos y se ve como en la tele los vídeos de YouTube, primaria y secundaria, cursos, química. Ah, no, no me deja reproducirlo es youtube que es lo más sencillo y no me lo reproduce había estaba en TV y todo por ahí lo que pasa es que ahora mismo los de youtube no no lo sabré curiosamente pues nada aquí lo dejamos amigos una curiosidad. Y nada más. A ver. Voy a poner games. Hay que ponerlo con el puntero. Que me he quedado con las ganas de enseñaros algo sobre juegos. Spotify. TV4Play. Live stream, youtube channel, youtube vídeos, a ver este, este es de juegos, aunque sea en ruso no, este tarda ah pues es en inglés Ya he dado con uno de juegos, mira Un tráiler de un juego de Mob Pictures se ve fantástico, eh. Esto está chulo. Veis cómo investigando hay cosas curiosas en estos canales raros. Eso en ruso. По-моему, я Разоряю твою гробницу, я взрываю твою внутреннюю атомную бомбу. Я принимаю правила из заклятия моего беспамятства. Дел антигуа Группа Скин. вы думаете, что в России нет линусеров? Это же película. Я думал, что это игра. игрок. А Games y Demos. Games Interactivos. No. TV4 Play. Este parece... No, este no. Spotify, no. Megagogo Net. Este también es ruso. Los que mejor se ven son los rusos.